Chupacabritas, Aguacama y la Talcula. Sí, se ve. Pugniataque. Chupacapita, aguacama, lila, tal, tal, pula. Aunque puede decir lila, talpuku, o talpuku, lila. Talpuku, talpuku, a sembrar. Talpuku, a sembrar. Mario, Nacho. Manolar. Manolar. Alicia, Nacho. Hoy están cansados, ¿eh? Se ve que... El domingo, pues... Las chicas son encantadoras, ¿no? Pura chupa, no. Nicolás. Nicolás. Tal cucuicul. Habiendo sembrado. Después de haber sembrado. Mi cucha. Cuquita. Bonito. Nicucha, tuquita tal pucuiculmi. Nicolás, luego de haber sembrado bien, te falta, luego de haber sembrado hermoso, te falta la otra parte de la... Te falta la otra parte. Porque Nicucha tuquita tal pucuiculmi. Nicolás, después de haber sembrado hermoso. ¿Qué cosa después? Claro, tienes que completarle algo más. Por eso aquí, por ejemplo, decía Huacinta cutico. Huacinta cutico. Se fue a su casa. A ver, ¿quién más? A ver, Alicia. Cuchicancacta. Cuchicancacta, Nicolá. Alicia. Achuta la antigua con mi cuchicancacta, Nicolá. Otro papa y con mi cuchicancacta. Otro, Taita Rigoberto, Ñacho. Lucho. Puedo poner solamente chinkai, o sea, había sembrado bonito, desapareció. Chinkaku. Chinkaku. Se desapareció. Se perdió. Claro, no olvides ese Q. Chinkaku. Claro, se perdió. Chinkaku. Satírico. Oye, ¿cómo? Ganara, ¿cómo se dice eso? ¿Ganará? Imanita mi acapaya. ¿Qué estás intentando decir? Luego de visitar a Tali, Tinku. Tinku, Tali. Tali es encontrar. Tinku también es encontrar, pero en el sentido de visitar. Ah, tú quitas el matriculmi.
Pantachi. Confunde, engaña. Lunata Pantachi. Lunata Pantachi. ¿Qué es? Regresa con mi perro. Con mi perro. Cuticum. A ver, ¿quién más? A ver, espera. Milus Cama, bien y pues aquí. San Jerónimo Pita, Concepción Cama, Mamá Shamula. Mamá Shamula, ahí está. San Jerónimo Pita, Concepción Cama, Mamá Shamula. 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 Ma Willy. Alan García, Tuquita, Limacuiculmi, Lunata, Pantachi. ¿Ali? Engaño. Pantachi. Pantachi. O sea, confunde, engaño. Tuquita, Limacuiculmi, Lunata, Pantachi. ¿Ali? Está bien. Lucho, Mabel, Mario, Rigoberto, Ñacho. Mabel. No tengo cerebro. No tengo cerebro. Pensé, es que no sabe dónde deja las cosas. El fin de semana. Fin de semana. Ah, es el fin de semana. Como usted comprenderá. No puedo comprender, no estuve. Si no me invitaron, ¿cómo voy a comprender? Me invitas si no te Tienes 4 días para avisar, ¿no? Buena. Se salió el mar. Se salió el mar, sí. Ya, ya era hora. Profesor, ¿cómo se diría después de tomar? Yachay Zapa. Aprender. Yachay. Yachay, yachay. Sí, yachay es aprender. Yachay es también saber, conocer. Inteligente y yachay zapa. A ver, Kananicha. ¿Cómo se diría en todo caso, después de tomar cerveza me fui a bailar? Cerveza ta. Upiay kulmi. Upiay kulmi. Upiay kulmi. Upiay kulmi. Tushu nikula. Eso está bonito, a ver, vamos a copiarlo, ¿eh? No, que no, pero dice no. Ellos trabajan. Cerveza. Cerveza acta. Nico. Upia. Ui. Ulmi. Tushu. Tushu. Nicolá. Tu shulikla. Se no está tu pierdo y duerme tu shulikla. Hasta la línea está torcida ya. Estoy dibujando curvas. Hablando de cerveza. Hablando de cerveza, me ibas a escribir en curvas. Entonces, a ver, ya que no hay más. Cerveza acta. Upia cuiculmi. Después de haber tomado cerveza, Tushu Nikula. Me fui a bailar. Ah, está bien. Cerveza Tapuyakuikumi, Tushu Nikula. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Ya, son dos. A ver, digo, ya digo. Suma Wangla, Hawaiapanta, Kuyakuikumi, Lipukumakala. Suma suma wamna. Huayapanta cuyacuiculmi ripuku malcanta. O al revés, ¿no? Malcanta ripuku. ¿Qué es eso? Malcanta. O sea, después de haberle amado, bien amado a su esposo, se fue a su pueblo. Ah, sí, no se formó en el otro. Agrégale, agrégale. Agrégale para escribir la historia de Jessica. ¿Cómo? La Z también se utiliza, ¿no? ¿Cómo? La Z, cerveza. Sí, claro, esto es el caso es que son palabras prestadas, ¿no?
Entonces, cuando son prestadas, puedes utilizar como está, ¿no? No hay que, no hay que hacerse problema, porque si no... Les comento entre paréntesis la gran discusión de los intelectuales quechuistas, budistas, no sé qué, en Huanca, y por eso está desapareciendo, es que se pelean por eso. No, es que no existe la Z. No, si es una palabra extranjera, tú no puedes... O sea, querosena, en el castellano no existe la K. Porque no existe que lo escribo con Q, con K, ¿no? Es una palabra prestada. Lo mismo sucede con las palabras inglesas, ¿no? Se utiliza mucho, ahora que está de moda, por ejemplo, el más media. En castellano no se escribe doble S. Sí, pero la palabra es inglesa. Media, se escribe media, se pronuncia media. Que no, se debe pronunciar, no, pues, si nos peleamos, oye. El préstamo lo dejamos como préstamo. A ver, vamos entonces a los verbos, ya que están volando, y luego hacemos el mapita. No sé cuánto tiempo nos queda. Sí, 20, solo. Repasamos los verbos, cerramos allí y hacemos nuestro mapita, ¿no? A ver, entonces tenemos ahí dos verbos que son fastidiosos: lanti y li. Lanti, li. En infinitivo, esos verbos se presentan así, ¿no? Lanti, lanti, como todo verbo en quechua termina en griega, y el verbo li, li, lanti, li. Lo tenemos, ya lanti, en presente, ¿no? Ya lanti, yo compro. Chaklatam ya lanti, por ejemplo. Chaklatam ya lanti. Am lantinki, tú compras. Pai lantin, él o ella compra. Yakuna lantipaku, nosotros compramos. Yanchik lantinchik, nosotros compramos. Amkuna lantipakunki, ustedes compran. Paikuna lantipakun, ellos, ellas compran. Y lo mismo sucede si seguimos con el ya-li. Ya-li, yo voy. Am-linki, tú vas. Pai-lin, él o ella va. Ya-kuna-li-pa-ku, nosotros vamos. Ya-an-chik-lin-chik, nosotros vamos. Am-kuna-li-pa-kun-ki, ustedes van. Pai-kuna-li-pa-kun, ellos, ellas van. Por ejemplo, si quisiéramos decir Guzmán va, ¿cómo sería? Guzmán va. ¿Cómo sería Guzmán va? Pai Lin. Guzmán Lin. Guzmán Lin. Lin. Guzmán Lin. Guzmán Lin. Guzmán Lin. Guzmán Lin. No, Guzmán nada más sería, ¿no? Guzmán Lin. Pai. Guzmán Lin. Guzmán Lin. Lin. O sea, no voy a votar por Guzmán, ¿no? Pero podría ser, ¿no? Tanto Guzmán va, Guzmán va. Entonces parece ya más. Ya fui. Parece que Lichea. Guzmán va a dónde, no se sabe. Vamos al 65. Sutachunka Pichayu. Sutachunka Pichayu Kachunyata, pero el pasado, ¿no? Ya habíamos visto esto hace tiempo, incluso en el ciclo pasado. Nos hemos adelantado demasiado. Entonces, hacemos un repaso. Ya lila, yo fui. Am lilanki, tú fuiste. ¿Cómo? Tú fuiste. Ya fuiste. Am lilanki. Ya fuiste. Él fue. Pai lila, él, ella fue. Yakuna lipakula, nosotros fuimos. Yanchik lipakulanchik, nosotros fuimos. Amkuna lipakulanki, ustedes fueron. Paikuna lipakula, ellos fueron. Exacto. Ahora pasamos al mikui. Ahí están los tres grupos de verbos, ¿eh? Li, mi, li, pui y ai. Mikui. Ya mikula.
Yo comí. Amikulanki, tú comiste. Painikula, él y ella comió. Y Yakuna mikapakula, nosotros comimos. Yanchik mikapakulanchik, nosotros comimos. Amkuna mikapakulanki, paikuna mikapakula, ellos y ellas comieron. Limay, ya limala, yo hablé. Am limalanki, pai limala, él, ella habló. Yakuna limapakula, nosotros hemos, o nosotros hablamos. Yanchik limapakulanchi, nosotros hablamos. Nosotros, lo hemos pasado. Pero igual sí se, ¿no? Nosotros hablamos. Nosotros hablamos en presente. No, hemos hablado. Nosotros hablamos. Hemos, también, o sea, hablamos. Si ese es en el presente perfecto, o en el presente plus con perfecto, pues, ¿no? Yo hablé, tú hablaste, nosotros hablamos, ustedes hablaron. Es igualito como en el castellano, solo que se distingue por el contexto de la frase. Amkuna limapakulanki, ustedes hablaron. Paikuna limapakula, ellos, ellas hablaron. ¿Está bien? Cheika mahayinchu. Kanan micha. Ahora sí hacemos a ver, la ubicación de algunos lugares, ¿eh? Podemos diseñar, creo, ¿no? Un grupo que escoja una de las casas de uno de sus integrantes. ¿Está bien? El otro que escoja, pues, no sé, ¿qué plaza es la más conocida en Huancayo? La más... Huamangmarca. O la Plaza Inmaculada. Porque ahí están todos los músicos, ¿no? La plaza de los músicos. Un músico. Sí, pero la plaza donde están todos los músicos. Ya no hay plaza. Cuando vinieron los conquistadores, no. Tiene que tener su iglesia. Ajá. Después el municipio. Después unas casas importantes. Eso es el municipio. Tiene sus estructuras. La estructura imperial tiene que tener. No lo cumple, pero ahí está su placa, dice plaza. Es plaza, ¿no? Pero parque, yo no sé, a nivel mundial, el parque es. Debe tener por lo menos bosques de 4 kilómetros cuadrados, ¿no? Por lo menos. Dejémoslo así como está, solo es una constitución. No nos hagamos más. No nos hagamos más. Ya, un grupo hace la Plaza Constitución. Entonces, el otro grupo, son tres grupos, ¿no? ¿Está bien? Dos, tres, sí, tres, sí. Y el otro grupo, un centro académico importante. La otra. No. Está bien, entonces no sé qué grupo hace qué. Plaza Constitución. Plaza Constitución. Mi casa. Tu casa. Entonces el otro. ¿Quién hace el otro? No, o sea, aquí. No, también vamos a pasarle el papel. Ocho. Bien, su casa. ¿Tu casa? A ver, pásale para que diseñe su casa. ¿Y ustedes? Pero acá falta otro grupo, pues. 4, 4, 3. O en tal caso, Mabel y Jessica, únanse a Lucho y Amanda, pues. ¿Está bien? Entonces, pásame esa hoja. O si no está. Y ustedes, en tal caso, harían la UFLA, ¿no? ¿Ustedes qué van a hacer la UFLA? Constitución, la UFLA. No sé qué lugar de la UFLA harán. Y ya, su casa va a ser. Mabel va a ser su casa. Diseñar, si hace falta. Diseñar la. Tienen ahí un ejemplo.
Exacto. Pero no muchas calles, pues, un par de calles. Y para ubicarse, tres frasecitas. Ya, se prestan, pues, porque no tengo... ¿Por qué tienen también grapulmones? Pero, vengan acá. Me voy a ir campo. ¿Cómo sería? No quieren movilizar. No, se puede auxiliar. Sí, hágate con así me entonces. ¿Tienen ahí en la página? ¿En qué página está el mapita? Sutatrunca. No, igualito, un par de callecitas y tres frases, tres indicaciones para ubicar. ¿Cómo? No es necesario que sea Uno, pago, tirantes, Juan, chao, pique. Ahora puedes agregar el otro más. Ancashuan, Ancashpa, o Realpa, Calle Realpa, chao, pique. Ya van dos. Ahora otra tercera frase, ¿qué sería? Guaman Marca Plaza, Pita, Lisha, allí Ninchu. Acá, ¿qué local de la UPLA van a diseñar? El local central. ¿En dónde está? Maichu Michei, ¿qué? No, entonces, la primera frase puede ser: Kiral Deschumi UPLA Cayo. Una segunda frase sería: ¿en qué parte está? Ancashpa. Amazonas Juan Chaupincho. Y en la tercera frase podría ser: Plaza Constitución Mantalisha y Chumincho. No, si vas de la Plaza Constitución hacia arriba está la mano izquierda. Chumincho. A la izquierda. Chumincho. Ya tienes las tres frases. Ahora aquí, Maichu mi Wasinke, ¿dónde está tu casa, madre? Me interesa mucho saber dónde es. Ichu es izquierda. Ichu es a la izquierda. Y a la izquierda, la derecha. ¿Qué has dicho? Era Puno. Puno está la derecha. La derecha. Ya, la izquierda, la calle, ¿cómo se llama la calle? La iglesia, Constitución, está al lado de la iglesia. Estás ubicando la plaza, ¿no? Catedral Pañopa Ninchumi. Está. Ya, flamenco, cisnes, ¿qué más? Flamenco, cisnes, patos, garzas, ¿qué más?
Viven entre flamencos, garzas. Y parihuanas. Marihuanas. Delante de las marihuanas. Justamente donde está. Allí mismo. Guaman marca pita, desde Guaman marca lisha, si se va allí mismo. Allí mismo. A la derecha. Derecha. Y chumincho es izquierda. Allí mismo. Aquí ya ubicaron ya el quechua, camargano y chinecho. Esta, miren, está apasionado con las chicas de la revista. No, así está bien. Me prestan a mí también. Me pones otra vez también. También dos partes. Gracias.
en el Chumacayas. Iglesia Catedral Pa. Iglesia Catedral Pa. Neopanchu Mi. Chu, también le falta su tío. Callas. ¿Cómo es? Uno. ¿Tambio? No. Uno. Pa. Y el 10 one, pa. Y el 10 one, chau chumi. ¿Vamos a que ¿Está bien tu voz? Te voy a traer, ¿ya? Sara, Sita. Hasta.